una carrera al estilo de Rápidos y Furiosos. Le dicen el Toretto de Ate Evitarte por la forma tan temeraria de manejar su auto. Sus llantas, mostrando sus habilidades tal vez de un piloto de carrera, pero su imprudencia pudo costarle la vida a dos jóvenes que estaban cruzando la calle. Estas peligrosas maniobras con su auto las hizo en una calle industrial de la urbanización Vulcano en Ate Evitarte. Un auto negro creo es. ¿Qué ha visto? Sí. Claro, corre bastante. Creo que él se mete acá en el... ahí es en lavado de carro. Hay bastante carros que entran, carros deportivos son. Eso. ¿Y cuando sale? Cuando sale, dale en velocidad, pues. En maniobra así, curveando. Se da de acá, vuelve, dos vueltas se da. Este mal conductor habría hecho estas malas maniobras innumerables veces, de acuerdo a lo que nos mencionan los trabajadores de esta zona. Inclusive aquí en la pista se puede evidenciar los rastros de los neumáticos de este auto que realiza el denominado derrape. El derrape es un patinazo o desviación lateral de un vehículo. Estas maniobras suelen realizarse en carreras de autos. Una vendedora de desayunos es testigo de estas escenas de riesgo. Ella teme por su vida y por la de su menor hija. Siempre hace, y hace, va, pasa por aquí y vuelta por acá regresa. A mí sí me da miedo por mi bebé. Como vea, yo tengo mi bebé. ¿Y a qué hora empieza a hacer eso? Antes de las 8 creo que hace, antes de las 8. ¿De la mañana? Sí, casi siempre anda. Las calles de esta zona industrial suelen estar vacías por las mañanas y en las noches, por lo que sería aprovechado por este conductor, quien hasta la fecha no se sabe su identidad.